El tomate se consume crudo o cocido, y es uno de los alimentos más consumidos del mundo. Su bajo contenido calórico y su aporte de vitamina C y licopeno lo convierten en un excelente aliado de la cocina. Ustedes se preguntarán qué es licopeno y qué relación tiene con el tomate. El licopeno es un excelente antioxidante que no puede ser producido en nuestro organismo. Por lo tanto, solo lo podemos obtener mediante la ingesta de alimentos ricos en él. Los alimentos concentrados a base de tomate son una excelente fuente de este antioxidante, entre ellos extracto de tomate, salsas de tomate, jugo de tomate. Hoy, en De la Tierra al Plato, vamos a preparar dos recetas bien caseras y bien tradicionales donde los tomates son los protagonistas. Vamos a hacer unos ricos ñoquis con salsa de tomate y escones con mermeladas de tomate. ¿Quién lo recuerda de niño el gusto tan especial que tenía el tomate? Un fruto típico del verano. Aquellas ensaladas donde el tomate se destacaba por su color rojo intenso, su textura y ese gusto tan particular. Vamos a conocer aquellos tomates, los denominados tomates antiguos, jugosos, turgentes y sabrosos. Estas variedades surgen de semillas no modificadas que se van mezclando naturalmente. Llegamos hasta Sauce, a la chacra de Mauricio Martínez, productor agroecológico, que entre otras hortalizas y verduras orgánicas, cultiva variedades de tomates antiguos como el cherry tigrado, negro, ruso, amarillo, San Marzano. El tomate es un fruto que no puede faltar en la mesa familiar. ¿Por qué el tomate? Realmente es por nicho de mercado. Había demanda de tomates que no fuera el clásico tomate americano o perita que se consume tradicionalmente. Si bien es un tomate que no hay por todos lados, en restaurantes y tiendas especializadas sí se pueden encontrar y ahora empezó a haber. Y bueno, y vi que por ahí podía haber una manera de salir en la chacra adelante con un rubro que tiene un valor agregado, no solo porque es un rubro orgánico, sino porque no hay y tiene un sabor y cualidades que no se consiguen por ahí. Que no se consiguen fácilmente, no, exactamente, más allá del clásico, el perita, el americano, vimos tomates negros, los tomates amarillos, sí. ¿Cómo lo toma la gente, el consumidor, cuando llegas a un restaurante o cuando en el restaurante lo muestran? Y después que lo prueban, se dan cuenta que es otro producto. El tomate para ensalada tradicional que se consume es un tomate pintón, firme. Estas variedades son variedades que quizás no duran tanto en el tiempo, son más delicados en el manejo, sobre todo en la chacra, se machucan, se estropean más rápido, duran menos, se cuidan diferente que los otros tomates, pero tienen cualidades de sabor y textura inigualables. Exacto. Cada uno tiene un sabor diferente, hay más ácidos, más dulces. Si me permites un minuto, voy a agarrar un tomate amarillo, por ejemplo, y el color este es increíble. ¿Este que es familia del perita por la forma? No, este es un tomate pariente del americano, sí. Pero es un tomate determinado que, o sea, da bastante uniforme su cosecha. Está maduro y bien firme este tomate. Ese tomate es de los más firmes, es un tomate de los más firmes, que dura más en el tiempo, más similar a las variedades modernas, llamémosle. Son tomates de semillas antiguas que se han dejado de cultivar. Exacto. Por un tema de mercado, el mercado fue por otro lado, pero estos tomates son, antes, hace mucho, se cultivaban, era más común verlo. Quizás no en Uruguay, pero sí en otras partes del mundo.
verano. Si decimos verano, ¿en qué pensamos? En calor. Y si pensamos en verano, también pensamos en tomate. Época ideal para preparar tanto dulce como salado. Recuerden que el tomate es muy versátil. Generalmente lo utilizamos para ensaladas, para una rica salsa de tomate, pero también podemos hacer una buena mermelada de tomate. Vamos a elegir tomates maduros y firmes y le vamos a hacer un cortecito así en cruz. Bueno, una vez que los tenemos todos prontos, los vamos a colocar en una olla que vamos a tener con agua hirviendo. Esto estamos hablando que el tomate va a estar sumergido acá aproximadamente unos 10 a 20 segundos, no más de eso, si no lo empezamos a cocinar. Y simplemente lo que queremos es que se desprenda la piel. Bueno, ven acá, ya se empezó a desprender la piel. En este momento ya los retiro para colocarlos en el agua con hielo. Vamos a hacer así, rápido. Esto inclusive así los pueden usar también para ensaladas. Pelar el tomate para ensalada queda muy rico. Lo parten a la mitad, hilos de aceite de oliva, toque de pimienta, sal, hierbas frescas y queda muy rico. Muy bien, acá tengo y ahora los coloco acá en el agua con hielo. Movemos bien, bastante hielo, corta la cocción y ven cómo se va a desprender perfectamente ya la piel del tomate. Se desprende solo. ¿Ven? Y acá tenemos un tomate 100% pelado. Listo, ya tengo acá todo pronto los tomates, como ven, que voy a utilizar ahora para preparar esta rica salsa para acompañar nuestros ñoquis. Estos tomates, ¿cómo fue su inserción en el mercado? Bueno, yo tengo un amigo de cual, de la infancia, que es Alejandro Morales. Sí, Ale, sí. Que él fue en un viaje, que es chef, un viaje a San Francisco, vino con todo esto de los tomates, hará 6 años, y de ahí empezamos juntos a desarrollar algunas variedades, a conseguir semillas, después de ahí lo seguimos reproduciendo hasta llegar hoy a tener 10, 12 variedades en cultivo. Hay mucho comensal que no sabe lo que es el sabor del tomate. O sea, esto, por ejemplo, que yo acabo de probar ahora es sabor a tomate. Si bien cada tomate tiene su sabor, pero es algo que mucha gente no conoce. Piensa que el tomate es algo insulso y el sabor, la textura, la cremosidad, el jugo. Mira lo que es esto. Es el jugo que tiene tomate. Sí. O sea, es espectacular. Es lo que yo te digo. Cuando lo prueban en restaurante, ahí se dan cuenta lo que es. Pero si yo este tomate se lo doy a un ama de casa y lo corta en rodajas finitas, como piensa que ya sin probarlo, exacto, piensa que es un tomate para salsa, lo tocas y es un tomate blando, ya de que está verde ya es blando. Es un tomate que no tiene las cualidades que uno piensa que tiene que tener un tomate, para ensalada. Sin embargo, es un tomate espectacular para ensalada, ahí cualquiera va de ellos. ¿Qué cuidados tiene que tener la planta con respecto a cuando vos la empezás a plantar, que nace? Más en este caso cuando vos producís tu propia semilla. Exactamente. Seguro, estas semillas no son semillas que se consigan en una semillería. Exacto. O sea, si no las produjo yo, no las consigo. Sí, no, semillas que da este tomate representan su origen. Que no pasa con los tomates que vos comprás en el mercado comúnmente, que son semillas híbridas, que lo que dan no es lo que vos plantás. ¿Y los cuidados de la planta, por ejemplo, tenés que tener mayor cuidado que por ahí? Son plantas más dóciles en cultivo. O sea, da mucho menos carga de tomate, pero eso sí tiene el otro valor, que es el que son más nobles, no se apestan tanto, si bien también se apestan como todas, pero son más rústicas en cultivo.
La salsa de tomates, cada uno tiene la suya. Yo les voy a contar la que yo hago, que es la que me gusta y disfruto, sobre todo en épocas de tomates. Simplemente tomates, aceite de oliva, que acá hay un diferencial con el aceite de oliva. Ven, me gusta colocar el aceite de oliva, colocarle hierba, en este caso tiene ajos, peperoncino, pero no solo cuando yo voy a hacer esta salsa de tomate o cualquier otra preparación me realza el sabor, sino simplemente en una ensalada. Una ensalada con un toque de este aceite ya le cambió totalmente. Para la salsa lo siguiente, ya tengo los tomates pelados como mostré y ahora los voy a ir picando. Pico irregular, así. O lo puede picar todo en una tabla, pero bueno, me gusta hacerlo a mano. Elimino el cabito. Bueno, muy bien, como ven, acá tengo ya todos los tomates picados irregular, no hay por qué ser perfecto. Y acá sí saco los centros, pues estos centros son duros y después no es bueno cuando los comemos. Y algo fundamental también que pueden hacer, porque tenemos eso que decían las abuelas, a la salsa de tomate un poquito para la acidez. A mí lo que me gusta hacer antes de hacer la salsa es probar el tomate. Está perfecto en su punto, no es necesario agregarle ningún toque de azúcar. Voy a colocar la olla, que se vaya calentando. Y le voy a agregar un poco de aceite nada más. Simplemente no precisa mucho aceite. Le incorporo el tomate. Así, perfecto. Un poco de pimienta, si les gusta la pimienta. Recomiendo siempre molerla en el momento. Y sobre todo, para realzar el sabor, tostarla. Colocan en una bandeja la pimienta, la mandan 10 segundos, un minutito al horno, que tome un colorcito, la dejan enfriar y luego al molinillo o la muelen en la procesadora y ahí la utilizan. Y acá tengo también un poco de hierbas. Tengo orégano, tomillo y romero. En este caso le voy a poner un mix de las tres. Les voy a mostrar cómo queda. Perfecto, vamos a mezclar bien. No les puedo decir el aroma espectacular que tiene esta preparación. Tapamos y acá vamos a cocinar a fuego suave. ¿Ven que está a fuego suave? Esto lo vamos a cocinar por espacio de 40, 45, 50 minutos hasta que tome ese punto salsa, que es la que vamos a utilizar. También lo pueden hacer una cocción rápida, 10 minutos. Para mí lo ideal, me gusta con mucha cocción. Yo recuerdo cuando se cosechó en mi casa, uno de los insectos que atacaba mucho al tomate era la vaquilla. Vos acá, por ejemplo, ¿qué haces con el tema de los insectos cuando te atacan las verduras? Bueno, es complejo, cuando ataca hay ataque como la quinta convencional, no tenemos mucha solución. Lo que tratamos de hacer es que haya un equilibrio en la chacra. Si vos mirás estas plantas, están todas las pestes acá. Exacto. Pero controladas, tratamos de que haya un equilibrio para que no pase eso. Si las plantas están sanas, bien nutridas, con su agua justa, generalmente se consigue un equilibrio. Acá usamos mucho lo que son insectos benéficos, o sea, tratamos de que los mismos insectos combatan a los otros. Por eso, si ven, van a ver que hay pasto en determinado lugar con flores. Sí, así, ahí se ve mucho la flor violeta. Sí, amarillas, a veces dejamos según la estación, para que haya sobre todo avispitas para el pulgón y otros insectos que nos ayudan en la chacra. Y ahí estábamos con los tomates, lo que se llaman los encañados, ¿no? Cuando los encañados se van atando, sí, y van creciendo. Sí. Pero acá les acompaño para que vean que acá también tiene otro tipo de tomates. Tomates que están directamente en la tierra, ¿no? Esto es una planta que están... se llama San Marzano, que es tomate de industria. Tomate. Estos todavía recién están en flor, ¿no? Sí. Acá, mira, acá hay algunos que están... Así que este tomate se produce para salsa. Este tomate es para salsa. Son tomates que se pueden comer en fresco. Exacto. Pero son tomates que son... Esta es una planta definida, quiere decir que todas crecen juntas. O sea, maduran en 15, 20 días, madura todo el tomate. Las otras plantas que viste encañadas, con un hilo, con conducción, esas siguen dando racimos y lo vas cosechando al cabo de 4 meses. Exactamente.
¿Qué cosa más rica que tener nuestra propia mermelada en casa? ¿Qué hacer mermelada? Simplemente para hacer mermelada no necesitamos más que dos ingredientes, el producto y azúcar. Con eso simplemente tenemos nuestra mermelada casera, como hacían las abuelas, como hacía nuestra madre o como hacen hoy en día. Bueno, simplemente vamos a tener un kilo de tomates ya pelados y medio kilo de azúcar. ¿No quieren tomate? Frutilla, durazno, ananá, hacen el mismo procedimiento. Un kilo de fruta, medio kilo de azúcar. ¿Vamos a hacer la receta? Muy bien, acá estoy cortando en trozos. Algo que me gusta cuando como mermelada, no me gusta comer puré de algo dulce. Me gusta sentir la fruta, por eso van a ver que dejo estos trozos así, bien grandes, que cuando estoy untando mi tostada o mi bizcocho o mi bizcocho, se sienta y se muerda la fruta. Muy bien, como ven, saqué los cabitos y acá tengo solo la pulpa, que también, como ven, dejo las semillas. En este caso lo fui mirando y vi que tenía poca semilla, acá se me pasó un cabito. Si no, lo que pueden hacer es separar toda la pulpa así y luego necesito el líquido. Para eso lo tamizo, saco las semillas y me quedo con la pulpa y el líquido. Muy bien, acá tengo un kilo de preparación y acá tengo medio kilo de azúcar. Esto es lo que vamos a hacer, mezclar. Y trabajo con las manos, siento lo que estoy haciendo, integro uno. Y un secreto, dejamos esto reposando de un día para el otro. Fundamental, tapado en heladera que repose. Les va a quedar más rica y le vamos a agregar también el jugo de medio limón. Muy bien, ahora lo tapo, heladera y duermo hasta mañana. Bueno, Mauricio, acá seguimos viendo variedad de tomates. Yo creo que ya he visto como cuánto, 10, 12 variedades más o menos. Sí. Y ahora me llamaba mucho la atención este tomate. Este es tomate cebra, me estabas contando. Tomate cebra. Los veo que están medios verdes, ahí medios está. Pintones. ¿Cómo sé cuál elegir? Bueno, una característica, sobre todo lo que hago yo, es cosechar el tomate maduro. O sea, claro. Naturalmente se cosecha en la... Sí, se arrancan verdes y que maduren. Que maduren, llega al mercado y esté dos días en el puesto y recién ahí... Y muchas veces en cámara también. Claro, para que eso hace que el sabor del tomate no sea el mismo. O sea, un tomate madurado en la planta es otra cosa. Es otra cosa. Este, acá los ves, están verdes. Este está bien verde, sí. Ahí si querés cosechar ese. Acá. Este está maduro. Este decís está firme, está pronto. Usted no sabe lo que es sentir la textura, sentir el tomate en la mano. Cuando vayan a elegir un tomate o cualquier verdura, toquen, palpen, sientan y sobre todo prueben. Eso es muy importante. Este es espectacular, jugoso, por fuera firme, es como cremoso por dentro y sobre todo ese sabor particular que es como entre dulce y una acidez muy sutil. Tomate cebra, prueben tomate cebra, miren lo que es esto. Por allá veo tomates negros son, ¿no? Son tomates negros, es tomate índico, se llama la variedad. No tiene tantas cualidades de sabor, pero sí, como todas las cosas que son negras, tienen mucho antioxidante y sobre todo está muy pintoresco el negro. Estamos acostumbrados a los tomates larga vida, una variedad genéticamente modificada que resiste plagas, enfermedades y se consigue todo el año. La mayoría de los tomates que encontramos en el mercado se han recolectado verdes y se les acelera su maduración. Pero los mejores tomates son los que maduran al sol, en su propia planta, ya que acumulan más azúcar, ácido y más elementos aromáticos. Hoy en día son bastante difíciles de conseguir, aunque se van encontrando estas variedades antiguas cultivadas por productores orgánicos que están rehabilitando las formas de cultivos tradicionales y volviendo a los tomates sabrosos y de calidad. Yo me defino como cocinero. ¿Vos te definís como? Productor agroecológico. Agroecológico. Que es una definición que va más allá de lo que es productor orgánico, ¿no? O sea, el productor orgánico básicamente es el productor que no echa químicos de síntesis en la chacra. Acá se cuida el medio ambiente, se cuida el personal que trabaja, el agua, los clientes,
hay una relación directa con los clientes. O sea, es un todo que hace que esto sea una chacra agroecológica. Agroecológico. Que es un término más adecuado. Ahí va. Y tiene que ver también con el sistema de riego, que es algo importante que les voy a mostrar. Hay todo mangueras, como pueden ver acá. Y generalmente el agua va directo a la planta, ¿no? Sí. Porque como ven, acá la tierra está bien seca, acá tenemos una tierra bien húmeda, miren lo que es, que esto es lo que le va dando la humedad a la planta, claro, que es necesita una manera de cuidar el agua. Para que viva, al igual que nosotros necesitamos el agua. Justo acá paraste en unos tomates que si cualquier doña ve este tomate va a decir, esto no... Este es deforme, ¿no? No bueno, sirve. Están verdes ahora, ¿no? Pero tienen un sabor y una textura este tomate. Pero es deforme, es un tomate que jamás agarrarías en la feria cuando vas. Exactamente. Es un tomate que se descarta, bueno. Así que señora, para el tuco recuerde, si el tomate es deforme para la ensalada, es el que más rico le va a quedar. Sin cáscara para los ñoquis. Yo con ambas. Me encantan los ñoquis cuando tienen un poquito de cáscara y un poco sin cáscara también. Para eso tenemos un kilo de papas aproximadamente, más o menos, depende. Recuerden, la blanca. La rosada es muy aguada en el caso de los ñoquis y eso va a hacer que le tengamos que agregar un poquito más de harina y después nos quedan un poquito duros. Las cocinamos, las vamos a utilizar tibias. Pizza puré, pero primero rompo con mano nomás, no hay problema. Para eso las tenemos, para usarlas así. Yo ya acá estoy haciendo el puré con mis propias manos. Podrán decir, pero no va a quedar bien pisada. No importa, son ñoquis de papa. ¿Mordemos papa dentro del ñoqui? Sí, mucho más rico, tiene textura. Como ven, no necesito usar el pizza puré. Simplemente así, con las papas tibias, trabajo perfectamente. Así que acá las tengo pronto. Y si hablamos de ñoquis, ¿hablamos de qué? De ensuciar mesada. Van a estar los niños trabajando acá con nosotros. Nosotros vamos a estar felices de todo lo que vamos a tener que limpiar después. Pero no importa. Tenemos nuez moscada, que le vamos a poner un poquito. Recuerden que la nuez moscada y la papa son como primas hermanas. Se llevan súper bien. Muy bien. Acá le vamos a agregar un poco de harina. Harina son 200-250 gramos. Recuerden siempre que basta el tiempo que cocinen la papa. Si usted la dejaron mucho más en el agua, absorbe agua y después tome más harina, aunque sea la papa blanca. Una yema. La clara la vamos a eliminar. Así de fácil eliminamos la clara, ¿ven? Y no hay problema. Muy bien, usted me podrá decir, ¿para qué sacó la clara y no la dejó? La puedo dejar, pero sucede que la clara a veces nos deja los ñoquis un poquito más duros. Y en este caso quiero solo la yema. Un poquito de sal. Y en este caso, pimienta le puedo poner, pero no le voy a poner pimienta. Porque a la salsa de tomate ya le agregué pimienta y no quiero que me quede tan fuerte o tan picante en ese caso. Prefiero dejarlos así, bien neutro. Queso rallado. Un poco ahí. Muy bien. Si no les gusta, no le agregamos queso rallado. No queremos queso tipo parmesano, roquefort también va perfectamente y hacemos unos ñoquis de roquefort. Recuerden que el gnocchi no solo de papa, los podemos hacer de calabaza, los podemos hacer de boniato, quedan muy ricos de boniato, pero el boniato asado. Y si lo van a hacer con el boniato hervido, a la olla del boniato agarran una naranja, la parten, le exprimen el jugo y la cáscara de naranja realza el sabor del boniato, queda mucho más rico y sobre todo para los gnocchis. Muy bien, un poquito más de harina, ahí va, y acá ya va a estar bien. Importante, no amasar. ¿Ven? Solo unir. Acá tengo mi preparación pronta. No amaso. Si yo amaso, recuerden, en la harina genero gluten. Genero gluten en los ñoquis. Me quedan los ñoquis incomibles. Saco excedente de harina. Harina. Forma de lluvia, siempre hacemos esto, así de costado. No hacemos esto, si no nos queda toda la harina en montón. La ponemos de costadito. Y ahora vamos a hacer los clásicos ñoquis. Unimos bien la preparación. Y vamos a hacer las clásicas tiritas. Voy a cortar un poco.
hacemos tiras. Las tiras del grosor que a ustedes les guste. Si quieren hacer ñoquis grandes, ñoquis chicos, lo deciden ustedes. Lo que sí les cuento un secretito. Quiero hacer ñoquis rellenos, uso esta misma preparación. ¿Ven? Así. Le hago con el dedo pulgar y le vamos a poner queso. Le pueden poner un trocito, un cubito de queso, dambo, provolone, y luego cerramos el ñoquis así y con la mano hacemos esto. Siempre que vamos a cortar los ñoquis no hacemos una tira y cortamos, sino estamos como toda la mañana. Agarramos de a dos, de a tres tiras y hacemos esto. Muy bien. Tenedor en mano. Harina. Y vamos pasando así. A mí personalmente me gusta pasarlos por el tenedor porque es como que veo ñoquis. De lo contrario, si está así, no es lo mismo. Y sobre todo, se utiliza para que la salsa se coloque acá adentro. Cuando nosotros vamos a comer el ñoqui, la salsa quedó acá y ahí tiene un mayor sabor. Ya tengo olla con agua hirviendo, salsa de tomate y ya una sartén pronta. Porque algo importante cuando cocinamos pasta, sea el tipo de pasta que sea, tenemos la olla. Vamos a retirar la pasta y la vamos a mandar a una sartén caliente con un poco de salsa o simplemente con aceite para luego eliminar el líquido de cocción. Es muy importante eso. Pero antes, ¿qué me falta hacer? Vamos a probar esta salsa de tomate. No había cosa más rica cuando era chico, me acuerdo, que acercarme a la cocina de leña con un trozo de pan de campo, sumergirlo y hacer esto. Muy bien. Agua hirviendo. Salsa exquisita. Aceite con sartén caliente. Ponemos pocos, no muchos, si no se apelmazan, se pegan entre ellos. Movemos un poco. ¿Hasta cuándo cocinamos los ñoquis? Rápido, un minuto, dos minutos, hasta que van a ver que los ñoquis suben, ahí ya están pronto. Retiro, sarteneo y al plato. Albahaca. En esta base vamos a colocar los ñoquis y a sartenearlos. Ñoquis flotando, salsa y sartén caliente. Salseamos bien. Un poco más de salsita. Albahaca. Los tomates son originarios de América, aunque la locación geográfica concreta es discutida. Algunos investigadores aseguran que las primeras plantaciones se ubicaron en las costas de Perú y Chile, mientras que otros plantean que surgieron en el sur de México, en la época de los aztecas, alrededor del año 700 a.C. En un principio era una fruta pequeña y amarga que crecía de forma silvestre. Luego su cultivo se desarrolló en México, y según Bernardino de Sahagún, su consumo era habitual en la comida indígena hacia 1550. Cuando los españoles lo llevaron a Europa, la planta del tomate fue considerada una planta decorativa.
El pequeño fruto del tamaño de una cereza suscitó suspicacia y leyendas sobre sus efectos perjudiciales para la salud. Se pensaba que era venenoso y en ocasiones afrodisíaco. Es probable que los primeros tomates que llegaran a España fueran de color amarillo, ya que en esa misma época en Italia se lo denominó pomodoro, manzana de oro. Hay indicios de que el tomate comenzó a utilizarse en la cocina española durante el siglo XVII. Si bien no aparece en recetarios, está retratado en el cuadro de Murillo, La cocina de los ángeles, en 1646. En 1692 aparece la receta de una salsa de tomate, al estilo español, en el recetario del napolitano Antonio Lantini. Luego, en 1745, se publican 13 recetas con tomate en un recetario español, el libro de Juan Altimiras. Desde entonces, el tomate ha formado parte de la cultura gastronómica y hoy es uno de los protagonistas que llega de la tierra al plato. Me decías que semillas no se consiguen, que las generás vos mismos. ¿Esto es parte de esas futuras semillas? Seguro. Acá, si ven, son dos variedades de tomate. Este es tomate limón y este es un tomate cherry, limón, perita. Cherry. Que ya están pasados de sí, su punto. Se siente que está bien. De que realmente son se los dejamos para semilla. La manera de hacer las semillas, estos tomates van a unos recipientes, hecho un puré, donde al cabo de 2 o 3 días fermenta ese tomate. Esa fermentación lo que hace es infestar la semilla. Una vez que sube, queda un moho blanco arriba de ese recipiente. Es el momento para colarlo y limpiarlo. Se lavan bien las semillas después que pasa eso y se dejan secar al sol un par de días hasta que esté sin nada de humedad y así se pueden guardar varios años sin problema. ¿Los tomates se cruzan? En un 90% de los casos no se cruzan. Se puede, de estas semillas quizás haya algunos genes de alguno de esos tomates, pero el 90% va a salir así. Bueno, vamos ahora con una clásica receta de esas que en todas las casas nunca deben de faltar y esta es la receta de scones. Para eso vamos a tamizar por un lado los ingredientes secos. Acá tengo 1/2 kilo de harina. Por acá tengo polvo para hornear, 15 gramos. Y acá tengo almidón de maíz. Almidón de maíz le cambia un poquito la textura, le puede agregar o no, en este caso le estoy poniendo 50 gramos. Los vamos a tamizar bien, los secos. Fundamental siempre pasar por un tamiz, por un colador, cernirlos. Muy bien, una vez que tengo acá la preparación, le voy a incorporar la manteca. En este caso tengo 150 gramos de manteca. Y acá lo que voy a hacer va a ser trabajar con las manos. Meter manos, hacer un buen arenado. Y algo importante en los scones es no amasar. Yo no quiero activar la proteína de la harina, no quiero generar gluten. Quiero que mis scones se desintegren bien en boca. Para eso, integro con las manos. Y recuerden, sin amasar. Así, con ambas manos nos vamos ayudando. Que se integre bien la manteca a la harina. Que quede este arenado espectacular. Ahora le vamos a agregar la sal. Pueden ser sin sal, si desea. También esta receta le puede agregar, si desea, un poquito de azúcar. Yo en este caso no le voy a poner. Queda muy rico también con jamón. Queso rallado, indiscutible, ¿no? Para unos scones salados. Perfecto. Acá tengo una yema de huevo. Que la voy a integrar primero con un poquito de leche. Y acá vamos a integrar así. Y ahora voy a seguir con el resto de la leche. Vamos poniendo siempre de a poco los líquidos. No vamos a agregarlos todo de una porque a veces puede tomar más o menos. Dependiendo de la harina que estemos usando. Y acá, como ven, lo que hago es integrar. Vieron que acá yo ya me doy cuenta que la masa está a punto. Y vamos a volcar la preparación toda en la mesada. Y acá lo que hago es esto. Simplemente
1. ¿Ven? No estoy amasando. Que eso es fundamental para los escones, no amasarlos. Simplemente con la mano, por supuesto que también pueden utilizar el clásico palote, pero a mí me gusta más con la mano. Y acá queda bien irregular. ¿Ven que le quedan como capas, como que está todo desparejo? Bueno, así tiene que quedar. Tengo cortantes, varios tamaños, voy a elegir uno chico. Y acá vamos cortando así. ¿Ven? Acá tengo ya una placa enmantecada enharinada. Los voy a colocar. Muy importante tener el horno precalentado. No prender el horno cuando tengo la preparación ya pronta. Yo tengo el horno caliente a 180 grados. Terminé de hacer los escones y ya van directo. Nunca con el horno frío. Vamos. Cuando nos queda este resto de los bordes, no agarramos y unimos así. Lo que hacemos es ponerlo así, encimado. ¿Ven? Entonces después nos van a quedar como capas de esas cuando abrimos el escón y las ven todas irregulares. ¿Ven acá, por ejemplo, que se separó solo? Fue porque uní las capas poniéndolas una arriba de otra. Pronto, una vez que tengo todos los escones en la bandeja, recuerden, muy importante, horno precalentado a 180, 200 grados, siempre dependiendo del horno que tengan, eléctrico o a gas, pero horno caliente, fundamental, lo llevamos por un espacio de 15 minutos y prontos para disfrutar con lo que deseen. Es muy gracioso, obviamente yo agarro, veo los tomates, qué lindo este tomate, aquello, digo, pa, este que está bien maduro me lo voy a comer. Resulta que no, que este tomate estaba verde. Les comento. Este negro, este es un tomate que nace negro, a medida que va creciendo va perdiendo ese color. Este color y se va transformando y en este. Después queda negro la parte de arriba, acá hay tomates maduros, este que agarraste vos está más verde. Exacto. Es increíble esto, la variedad de tomates que tenemos. Tenemos el tomate negro, tomate cebra. Corazón de buey, a ver qué otro, Mauricio, contanos acá cuál es. Elefante negro. Este es nombres es, populares serían, ¿no? Ciruela negra. Ciruela negra. Esta chata se ve preciosa. ¿A dónde va esto? Bueno, como te dije, son tomates que no van al mercado, no es exacto. Común. O sea, nosotros tenemos una cooperativa de productores que hace un año abrimos una tienda en Pocito, en Solano Antuña y Benito Blanco. Nosotros somos los dueños y estamos metiendo en eso y ahí llevamos nuestra producción. Se llama Ecomercado. Ecomercado. Consiguen esto y mucho más, ¿no? Obviamente. Sí, sí, ¿no? O sea, todo nosotros ahí vendemos toda nuestra producción orgánica. O sea, una característica de los productores orgánicos es que tenemos muchos productos, o sea, no nos dedicamos a un rubro. Una consulta, si yo estoy en mi casa, me gusta usar la salsa de tus tomates, pero no tengo tiempo de hacerla. ¿Ahí tengo la posibilidad en Ecomercado de conseguir la salsa ya pronta? Sí, en Ecomercado hay salsa, solo se venden hortalizas y no se venden productos naturales, llamémosle, o sea, conservas, miel, aceites y en fin. Tengo una pregunta personal. ¿Qué sentís a las 6 de la mañana o 5 y media, que imagino que en el campo se madruga realmente? ¿Qué sentís cuando suena el despertador? ¿Cuál es tu motivación? Y bueno, uno hace lo que le gusta, eso es impagable, o sea, durante años traté de vivir de lo que me gusta y bueno, lo estoy haciendo y bueno, eso no tiene precio, ¿verdad? Exactamente, ese es un sacrificio que no tiene precio, trabajar la tierra y sobre todo ese producto que luego lo tenemos de la tierra al plato. Durmió toda la noche. Como ven, van a ver cómo se disolvió el azúcar, espectacular. Esta es la parte que más me gusta. Cuando ya siento que estoy saboreando en boca esa mermelada, es la más linda. Ustedes pueden decir que esto es jugo de tomate mezclado con azúcar que se disolvió. Muy bien. Esto que vamos a hacer, lo vamos a colocar en la olla y lo vamos a ir cocinando. Recordar, a fuego suave. ¿Puedo agregarle sabor? Puedo. Le puedo agregar una cascarita de naranja. Pero ¿qué nunca falta en las mermeladas? Decía la abuela. Un poquito de clavo de olor. Eso nunca debe faltar. Si no les gusta, no lo agregan. Y también hay personas que les gusta agregarle que hojitas de albahaca. A la mermelada de tomate solamente. Le vamos a agregar una verde y una morada. Recuerden que la morada no muerde. Tiene el mismo sabor y es tan rica como la verde. Perfecto, muy bien. Acá tenemos nuestra preparación. Vean,
Y algo importante cuando hacemos mermelada, nunca llenar la olla. La olla tiene que quedar hasta la mitad, por lo menos. Recuerden, colocamos, tapamos y fuego suave. Cocinamos por espacio de 30-40 minutos, dependiendo la olla, dependiendo del fuego. A mí personalmente me gusta usar ollas de hierro y si tengo ollas de barro, mejor aún. En la cocina siempre es bueno tomarse una pausa. Por eso me voy a tomar un té de Ceilán, este té negro, único, puro, delicioso. Recuerden, siempre que hacemos un té, que el agua no esté hirviendo. Infusionamos, dejamos reposar 3 o 4 minutos. Mientras el té reposa, yo tengo mis scones prontos, recién hechos, calentitos. Y ahora, a disfrutar de un rico té de Ceilán. Momentos de calidad, disfrútalos con Montesol. Como quedó esta mermelada, está todavía un poquito tibia, pero miren lo que son los trocitos de tomate. Increíble. Muy bien, acá tengo los scones que están bien tiernitos. Como les dije, no los amasé, no trabajé la harina, no es necesario. ¿Vieron que quedan perfectos? Pero esto debe llevar un poquito de mermelada. Acá tengo esta que la hice hace como una semana fácil. Miren el brillo. Miren lo que es esto. Es algo que no se puede dejar de hacer. Porque tomates tenemos, sobre todo en esta época, esta variedad de tomates, como ven acá, tomates negros, tomates cebra, tomates antiguos, es espectacular. Hay que usarlos, hay que incorporarlos en dulce, en salado. Y ahora yo me pregunto, ¿qué opinarán los productores si prueban estas recetas con sus tomates? Preparaciones con tomates. Salsa de tomate, que lo acompañamos con los ñoquis, y mermelada de tomate. Pero no pruebo yo, prueban Emanuel y Lucía, que me van a acompañar. Chicos, vengan por acá, que van a probar a ver cuál les gusta más. Acá, como ven, dos preparaciones, ¿tá? A mí hay una que me gusta más, pero no les voy a decir todavía. Tienen los ñoquis con la salsa de tomate o la mermelada de tomate con los scones. Ustedes prueben y me van a decir cuál, si dulce o salado dulce. Bien. Muy bien, chicos. Así, una buena cucharada, ponele. ¿Están ricos los ñoquis? Oh, están muy buenos. ¿Están buenos? ¿La salsa? ¿También? La salsa está buena. Muy bien, ahora se me van a cruzar y van a probar cambiado. ¿Qué se siente trabajar en el campo? ¿Cómo es el trabajo para ustedes del campo? Nos llevamos bien ahí. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí. Es lindo. ¿Es lindo? Bueno, eso es importante. Bueno, contame, Lucía, ¿cuál te gustó más? ¿Salado o dulce el tomate? Dulce. ¿Dulce? ¿A vos, Emanuel? Me gusta más los ñoquis. Malo ñoqui, bueno, a mí me gusta más la mermelada. Así que bueno, chicos, muchas gracias por haberme recibido acá. Estuve increíble, me fui fascinado con los tomates. Los espero en más de La Tierra al Plato.